Se ha vuelto cotidiano ver el linchamiento de personas que se encuentran delinquiendo en las calles. Muchos no nos sentimos seguros. La impunidad reina. Los problemas sociales se agravan. ¿Realmente queremos soluciones? ¿Crees y justificas los golpes o lo que algunos llaman paloterapia como una alternativa para mejorar la situación de inseguridad en nuestras calles? Personas de diferentes clases sociales, en su deseo de castigar o corregir a quienes están en delincuencia, acuden a la justicia por su propia mano. Sin embargo, muchas veces quienes desean hacer justicia terminan también cometiendo un crimen que los hace igualmente transgresores de la ley. Probablemente te consideras una persona de bien, justa y respetuosa de las leyes, pero ¿has meditado si de verdad el linchamiento o paloterapia va a solucionar el problema de inseguridad y delincuencia en tu ciudad? ¿No estamos generando más violencia y resentimiento, agravando los conflictos en las calles? Te invito a que tratemos este problema de raíz, la cual está en los hogares. Sí, es en los hogares donde podemos generar cambios importantes en las personas y, por lo tanto, en la sociedad. ¿Qué clase de hijos estamos formando? ¿Qué tipo de padres somos? ¿Enseñamos respeto y ayuda mutua? ¿Enseñamos a amar y a perdonar? ¿Enseñamos la honradez? Necesitamos aprender y enseñar, pero basados en lo que Dios dice. Segunda de Timoteo 3:16 declara que la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Todos como sociedad podemos generar cambios, empezando en nuestros hogares. Invitemos a Dios a nuestra familia, oigamos y obedezcamos su consejo. Oremos por nuestra ciudad y por quienes no han tenido las mismas oportunidades que nosotros. Solo así podremos ver los cambios que anhelamos. Acudamos a Jesucristo.